sentido, pero tú, viste mi destino, me diste vida, mucha más vida que mí, me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte. Sin ningún motivo. Otro camino, pero en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se cruce en tu camino. No se cruce, no. No se cruce, no. No se cruce, no. Bien, comencemos con las preguntas y respuestas. Bueno, felicidades. Ahorita no había tenido el gusto de escucharte. Ahorita te escucho en vivo. Es un tono de voz muy padre, muy bonito. En ese sentido, me gustaría preguntarte cuáles son tus influencias musicales, que supongo que se reflejan en este material discográfico. Gracias y bienvenido a México. Muchas gracias. Bueno. A mí me gusta toda la música desde que soy niño, grupos, todos los géneros, las baladas latinoamericanas, el pop, el rock, no sé, los boleros, la salsa. Pero puntualmente mi mayor influencia están los cantautores latinoamericanos. Desde que empecé me enamoré de esto, en realidad, como de estos personajes que escriben sus canciones. Las interpretan con la guitarra. Entonces, desde muy chico, cuando empecé a escuchar a Silvio Rodríguez, Chief George, Caetano Veloso, Chico Barque, Willy Colón, los mismos Héctor Lavoe, que en sus grandes orquestas eran ellos escribiendo sus canciones de salsa, como los boleristas, como Daniel Santos, Benny Moré, Bienvenido Granda. Todos estos artistas, independientemente que fueran de géneros tal vez alejados o cercanos de la nueva trova, del son cubano, de la salsa, de las baladas, como también en algún momento fueron muy influyentes para mí, Juan Gabriel, Leonardo Fabio, Leo Dan, creo que todo eso se ve reflejado en mis canciones. Como mucha otra música, el country, el jazz, el blues, el rock. Sin embargo, mi proyecto está basado en los cantautores latinoamericanos que me han inspirado durante años. Por eso hoy en día me considero un cantautor latinoamericano. Gracias. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola. Juan Carlos Numberay de School TV. Juan Carlos, primero que nada, felicitarte por dos cosas. La primera, por arriesgarte en un momento en el que la industria está un poco complicada a traer nuevas canciones, tu nuevo estilo. Y segunda, por el álbum. Ya tuve la oportunidad de escucharlo y creo que es una delicia para los melómanos de corazón. Y sin miedo a equivocarme, puedo decir que se escucha un poco de jazz, un poco de rock, un poco de reggae. Me gustaría que nos hablaras justamente de los colores, de todo lo que vamos a escuchar dentro del álbum. ¿Cómo podrías describirlo? Claro, es un disco definitivamente que hicimos para el público, es un disco que hicimos definitivamente para que las personas lo pudieran escuchar en su carro, lo pudieran escuchar en su casa, en su oficina, y de pronto te quedaran ganas de escucharlo nuevamente, ¿sabes? Me alegra mucho que hayas podido escucharlo y de pronto encontrar estos colores en las diferentes canciones, porque así es y así está pensado. Cuando definí mi música, de pronto en algún momento me pregunté qué género era. Yo la denominé pop fundido, porque creo que sería muy egoísta de mi parte denominarla rock o pop o balada, si en todo el disco vas a encontrar muchas cosas de estos géneros, ¿sabes? Como ya bien lo decía, hay algo del reggae, algo de jazz, algo
de soul, algo de country, de pop, de baladas, de muchos géneros que realmente han llegado a mi vida y me han construido como artista. Entonces de eso habla mi álbum, eso dice la música. Con respecto a las letras todas son autobiográficas, escritas por mí, de anécdotas de mi vida personal, sobre todo amorosas. Gracias. Sí, gracias. Hola Manuel, nuevamente. Hola. Gracias por deleitarnos con estas dos piezas de tu álbum. Y me gustaría preguntarte precisamente de este álbum homónimo, preguntarte cómo fue el proceso creativo. O sea, sé que es tu musa de inspiración, pues aquellas anécdotas, aquellas mujeres, aquel amor, pero ¿cuál es el proceso creativo que tuvo Manuel Medrano para llegar a este producto que tenemos entre las manos? Claro, han sido años de escribir canciones, principalmente descubrirme como compositor, descubrir que de pronto escribir canciones iba a ser mi profesión, ¿sabes? Después de pronto de romper muchos papeles, de arrugar muchas hojas y no encontrar ahí algo. Definitivamente, más o menos para mis 19 años, que ya como de pronto de tanto practicar descubrí qué quería decir y cómo quería decirlo, empezó este proceso de composición, que definitivamente fue largo. Si te digo, la mayoría de las canciones que están en este primer disco las escribí en el 2008 y hoy en día las estamos lanzando. El proceso, digo que fue largo, porque yo no escribo canciones por escribirlas, sino escribo realmente cuando llega ese momento, cuando siento la inspiración, ¿sabes? Para mí las canciones son como un regalo de Dios, por decirlo de algún modo. Esto, no hay un proceso matemático o un proceso que esté escrito, simplemente escribo cuando la inspiración está en mí, por lo general en la comodidad de mi hogar. Gracias a ti. Manuel, por acá, hace unos días leí en una publicación que decía que te gustaría grabar un tema con Juan Gabriel y con Natalia Lafourcade. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es muy cierto, y en realidad creo que nombré muchos más artistas, porque hay muchos artistas mexicanos y del mundo con los cuales me gustaría colaborar, entre ellos Leonel García, Natalia Lafourcade, El Caloncho, Carla Morrison, Juan Gabriel, que realmente ha sido mi inspiración como de toda la vida, ¿sabes? Como cantante, cantautor latinoamericano, por todo, sus letras, por su historia. Y bueno, como ellos también muchos cantantes a nivel internacional, como Juan Luis Guerra, Roy Draco Rosa, de Colombia, Los Aterciopelados, Carlos Vives. Ahí yo creo que el camino de la música no es largo, sino que es eterno, y en esa eternidad sería muy chévere compartir con algunos colegas. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿De este lado? Gracias. Raúl Soler, La Cartelera MX. Antes que nada, bienvenido y muchas felicidades por estos dos temas que acabo de escuchar. Yo quisiera preguntarte, porque antes que cantante eres compositor. Y cuando ustedes como compositores, normalmente con la temática que manejas este nuevo disco, hay una manera muy, muy triste, o no sé cómo decirlo, de cuando quieres exponer estos temas, sobre todo cuando rascas ese pasado. Cuando lidias con esos fantasmas que realmente pudieron hacerte daño en algún momento de tu vida. ¿Cómo es ese proceso para poder exponer algo que vas a interpretarlo al público y que el mismo público va a identificarse contigo con la situación, para que tanto no te duela volver a sacar eso y expresarlo musicalmente hablando? Claro, tienes toda la razón. Hay veces que de pronto sientes tanto la canción y estás en tarima frente a miles de personas y te dan ganas de llorar, pero de pronto tienes que controlarlo, ¿no? Porque definitivamente eso pasa cuando haces canciones autobiográficas, como canciones de cosas que te han pasado a ti, revives de pronto esos momentos. Sin embargo, cuando yo decidí escribir canciones, quería aportarle algo al mundo con eso. Creo que el mundo, no tenemos que cambiarlo, ni tenemos que cambiar a las personas, pero podemos aportar cosas buenas a diario. Mi aporte para el mundo era escribir canciones que curaran heridas en el corazón de las personas, que llenaran a veces de pronto esos espacios, que te acompañaran en ciertos momentos de dolor, y no solo de amor, sino como en tu vida personal, ¿no? En tu trabajo, en tu familia. Siempre pasan cosas y de pronto quieres escuchar algo que te anime, que te conforte, o más que animarte y reconfortarte, que te acompañe en tu dolor, ¿sabes?
para eso empecé a hacer canciones y es el resultado de todo esto, ¿sabes? La gente se está sintiendo identificada con estas canciones y las está usando para acompañar estos momentos. Gracias. Hola. Acá. Hola. Hola, ¿qué tal? Hace un momento hablaba de inspiración, de componer, de hacer letras, versos o sentimientos trasladados a un papel por inspiración. En todo género, en el que sea, también se trabaja, además de la inspiración, se lleva determinada métrica, determinada forma de frasear o de escribir para después decirlo. ¿Qué tanto es inspiración y qué tanto es transpiración en el señor Manuel Medrano? Bueno, yo diría que todo es inspiración. Yo soy empírico en todo el sentido de la palabra, tanto musical como gramatical, ¿sí? Y todas las canciones, desde el inicio de la composición musical y gramatical, las hago como cantante empírico, ¿saben? No pienso en qué momento de la canción tiene que ir el coro, ni tampoco de pronto en qué momento en la parte de la música tiene que haber un clímax. Simplemente escribo las canciones como me van llegando y como las voy interpretando en el instrumento con el que las compongo, en este caso la guitarra. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Manuel, me gustaría que nos pudieras comentar sobre presentaciones en vivo. Tengo entendido que vas a estar de Lunari, pero si vas a tener más fechas. ¿Y cómo va a estar conformado tu show? ¿Qué músicos te acompañan? ¿Qué vas a interpretar? Claro, aparte de los temas de este álbum. Gracias. Claro, bueno, realmente tenemos un show con mucha fuerza, con mucho poder. Venimos con todo mi equipo desde Colombia, mis músicos y mi ingeniero. A dar un show completo. Van a escuchar todas las canciones que están en mi primer trabajo discográfico y algunas que no quedaron ahí, pero que están en mi canal de YouTube, como que las personas han compartido y se han viralizado como estas versiones acústicas de la canción. Voy a estarme presentando el 11 acá en Ciudad de México, en el Lunario del Auditorio Nacional, que va a ser como, entre comillas, el lanzamiento oficial del disco. Ya existen las plataformas en México, ya existe en las discotiendas desde esta semana, pero de pronto el público mexicano no me ha visto en vivo en un show con mi banda. Entonces eso es lo que vamos a ver este miércoles. También vamos a estar visitando Puebla, Monterrey y Guadalajara enseguida del show del Lunario. 12 en Guadalajara, el 13 vamos a estar el 12 vamos a estar en Puebla, el 13 en Guadalajara y el 14 en Monterrey. Muy invitados todos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Que tengan excelente inicio de semana. En nombre de Manuel Medrano y de Warner Music, les agradecemos. Muchas gracias. Hasta pronto.